hoy se ha centrado en lanzar dispositivos, los que nosotros denominamos phablet, por tener pantallas grandes. Y hoy vamos a mostrar la nueva joya de la corona del fabricante asiático, ¿vale? En este caso nos encontramos con el Huawei Aspen Mate 7. Una bestia con una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD, ¿vale? Y como podéis comprobar, aunque es bastante grande, es muy, muy delgadito. Tiene tan solo 7,9 milímetros de grosor. Y la verdad es que al tacto se hace bastante agradable gracias a su cuerpo enteramente fabricado en aluminio. Vamos a dejar aquí el dispositivo. Una de las cosas más novedosas de este teléfono es que es el primero en utilizar el procesador de Huawei Silicon Kirin 925, que es un procesador de 8 núcleos, 4 de ellos a 1,8, 4 de ellos a 1,3. Además de tener 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, aunque se pueden ampliar a través de tarjetas microSD hasta 128 GB a través de su RAM. Cuanto al sistema operativo, como bien sabréis, los chicos de Huawei utilizan su propia interfaz. Pero a ver si consigo mostraros la versión con la que trae. Aquí salen las prestaciones. Podéis ver que funciona con la versión 4.4.2 KitKat, pero bajo su capa MIUI 3.0. Destacar que otro de los puntos fuertes de este teléfono es su lente, ¿vale? Ya que estamos en la parte trasera, os fijaréis esto de aquí, esto es un sistema de notificaciones. Si recibes algún tipo de notificación, te aparecerá un LED de color blanco. Cuanto a la cámara, lo que os comentaba, es una lente trasera de 13 megapíxeles con sensor PSI de Sony, por lo que la calidad de las imágenes es bastante buena. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo quedaría en la foto. Vamos a apuntar hacia aquí, ya que el cable nos impide avanzar mucho más. He hecho una selfie, ahora hablaremos de ella, pero no es el momento. Tiene detección de cara, como podéis comprobar. Hacemos una captura, la hace muy rápido y además tiene sistema HDR también. Y si vamos a ver la foto, veréis que la resolución es muy alta. Otro detalle interesante es su cámara frontal. En este caso, Huawei ha tenido en cuenta el éxito y el furor que está causando la selfie y ha incorporado una cámara de 5 megapíxeles. Vale, que teniendo en cuenta que la cámara frontal siempre suele ser la más finada en cuanto a especificaciones, es un detalle interesante. Y para acabar, os vamos a hablar de su batería, porque otra de las cosas que nos han gustado mucho es la autonomía. Según has comentado Huawei, su batería de 4.000 mAh, teniendo en cuenta que es una pantalla de 6 pulgadas, está muy bien, daría una autonomía de hasta 2 días de uso. Esto, como siempre, hasta que no lo probemos, no lo podemos certificar, pero la verdad es que este modelo de Huawei tiene muy buena pinta. Esperemos que finalmente llegue al mercado europeo y en especial a España.